¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. Y en este video de fin de semana les voy a hablar de las series con un show que suma a 6 nuevos personajes. Los Titanes, con muchas filtraciones importantes para su tercera temporada. Los cómics, con el regreso del hijo de Green Arrow y un nuevo villano para Batman. El Snyder Cut revelando la escena famosa de Joker y a Jon Stewart. Y las películas que van a ser reestructuradas mediante la ayuda de Flash. Mi nombre es Rodrigo y, como siempre les digo, comenzamos. Arranquemos por el mundo de las series. Mientras su máxima encargada detrás de cámara sufre una cancelación para ella inesperada, otro de sus productos que está mucho más vivo que el film cancelado sigue completando su elenco, ahora con 6 rostros nuevos, entre los que están los padres de la máxima protagonista. Hace unos días, Ava DuVernay, encargada detrás de cámaras de la serie Naomi, daba la noticia sobre la incorporación de la joven actriz Casey Wolfall para el rol principal de la heroína, junto a otros actores y actrices. Y ahora a ellos se suman 6 personas más, los cuales son Barry Watson, Mosan Makar, Mary Charles Jones, Aidan Gemme, Will Meyers y Daniel Puig. Watson interpretará a Greg, el padre adoptivo de Naomi y veterano militar que está felizmente casado con Jennifer y ve a Naomi como la hija perfecta. Mary Charles Jones ha sido elegida para interpretar a Annabelle, la compañera de clase ferozmente leal y mejor amiga de Naomi, que no tiene miedo de decirle a ella las verdades más duras y apoya la búsqueda de respuestas de su amiga sobre un evento misterioso recientemente. Aidan Gemme interpretará a Jacob, el dulce, tímido y un poco nerd novio de Annabelle, que la trata como una reina. Mosan Makar interpretará a Jennifer, la madre adoptiva de Naomi, que enseña lingüística en la base militar de la ciudad y adora a su brillante y talentosa hija. Daniel Puig aparecerá como Nathan, un deportista de secundaria que salió brevemente con Naomi antes de que ella terminara las cosas y con quien todavía comparte una química innegable. Además, Will Meyers ha sido elegido como Anthony, un orgulloso pueblerino que está enamorado de Naomi y hará cualquier cosa para ayudarla en su viaje. Mientras tanto, la directora Amanda Marsalis será la encargada de dirigir y coproducir el episodio piloto de Naomi. Uno de los shows más esperados para su regreso en una nueva plataforma es Titans, que sigue grabando sus nuevos episodios, de donde ahora llega mucha información tanto de la trama con además varias imágenes. Titans continúa las grabaciones de su tercera temporada, que ahora será exclusiva de HBO Max, con una fecha de estreno pautada para el 15 de julio, dando a entender que para ese momento ya estarían cerrando todo lo que es el rodaje de los diversos capítulos. Justamente de esa etapa que se está llevando a cabo actualmente es que llegan informaciones interesantes, comenzando por un par de imágenes donde vemos carteles de Se Busca, donde están los rostros de varios personajes, siendo estos Nightwing, Starfire, Chico Bestia, Blackfire, Superboy y Crypto, sorprendiendo más que nada el tema de que está la hermana de Starfire, que será una de las villanas de la temporada. Tienes razón lo que dice. Luego, una segunda imagen ve estos pósters de Se Busca pegados, pero junto a ellos uno que dice Red Hood Rises, Red Hood Asciende, notando la presencia de la nueva identidad de Jason Todd. Como se puede leer, también se los busca vivos o muertos, y la razón que marcan es buscados por crímenes violentos, considerados armados y peligrosos. Así como estos carteles están pegados en Gotham City, lugar donde aparentemente transcurrirá gran parte de la temporada. Además de esto, hay otras cosas importantes que se han sabido. Los Titanes ya son conocidos por sus nombres como héroes en toda la sociedad. La policía considera a Blackfire como una titán, pero al mismo tiempo no conocen la identidad de Red Hood. Jason está enojado con los Titanes porque los considera traidores, y además de que odia a Batman, y al mismo tiempo la ciudad será un caos con gente armada y se esperan muchas escenas de acción y lucha. Finalmente, tras una más que larga espera, un personaje que se había creado para servir como quien tomara el legado de su padre regresa para enfrentarse al hijo del encapotado de Gotham City, como podemos ver en un nuevo adelanto de un cómic. Connor Hawke
ha vuelto, escribió el guionista Joshua Williamson en Twitter. Finalmente, la portada verdadera de Gleb Melnikov para Robin número 3, que sale en junio. El hijo de Batman contra el hijo de Green Arrow. Robin número 1 sale este próximo 27 de abril. En la versión de la portada del número 3 de Melnikov, previamente compartida por DC, se veía a Damian Wayne luchando contra un oponente misterioso, pero luego Williamson, como vemos ahora, compartió la portada por completo, donde se lo puede ver a Connor Hawke, el hijo de Oliver Queen y Sandra Hawke. Creado por Kelly Puckett y Jean Amparo, Connor Hawke apareció por primera vez en Green Arrow número 0 del 94 y se convirtió en el segundo Flecha Verde tras lo que fue en aquel momento la desaparición física de Oliver Queen tras sacrificar su vida en una misión junto a Superman. Sin embargo, el personaje conozco lamentablemente no ha aparecido en la continuidad principal desde hace ya unos 10 años cuando empezó toda la etapa New 52, así que habrá que ver si se comenta qué pasó en todo este tiempo o si directamente no se dice nada al respecto. La vida del murciélago a través de los años lo ha tenido enfrentándose a muchos villanos de todo tipo, pero nunca es tarde para introducir a alguien nuevo a su galería de enemigos, como ocurre ahora que llega un nuevo rostro. ¿Qué le hará las cosas difíciles al encapotado de Gotham City, como podemos ver en el adelanto de un próximo cómic? Se han dado a conocer varias páginas para Detective Comics número 1035, donde vemos a Batman enfrentarse a un nuevo enemigo llamado Richard Ward, un multimillonario lleno de dólares y músculos. ¿Qué es este tipo? El número ve a Batman siendo incriminado por el asesinato de una socialité que resulta ser la hija de este tal Richard Ward. Con el alcalde de Gotham lanzando una cruzada contra los justicieros y Ward por su sangre, el Caballero de la Noche corre para limpiar su nombre. El número además contará con una historia de respaldo centrada en Huntress, también escrita por Mariko Tamaki e ilustrada por Clayton Henry, y en esta historia Elena Bertinelli investiga la muerte de un amigo cercano, pero pronto se entera de que el crimen tiene un trasfondo oscuro. Además, esta historia de Huntress anticipa que tendrá grandes implicaciones para el futuro del personaje. La más reciente película live action de DC sigue generando noticias de todo estilo, pero en esta ocasión nos entrega un par de vistazos a algunos personajes, entre ellos uno que no apareció en el corte final, y además el vistazo a la famosa escena del Joker que tanto dio que hablar. Zack Snyder's Justice League estrenó este pasado 18 de marzo y hasta la fecha sigue siendo noticia por diversas cosas que se van descubriendo del film, declaraciones y demás cosas que se siguen manteniendo a la película entre lo más comentado en redes sociales. De esa forma es que ahora llega un pequeño variado de todo eso, comenzando por unos artes conceptuales que ha liberado el diseñador Jojo Aguilar, quien se encargó de compartir unas imágenes de diversos personajes que algunos pudimos ver en la película y otro que no. Las imágenes muestran a Martian Manhunter, Granny Goodness, el Joker luciendo uno de sus atuendos de Suicide Squad, así como en sí toda su apariencia era la de esa película del Escuadrón Suicida. Y luego también tenemos cómo iba a lucir el Linterna Verde Jon Stewart. Este último, recordemos que Zack Snyder reveló que se grabaron algunas cosas, específicamente el final de la película en este escena donde se cruza con Ben Affleck, con Bruce Wayne, pero el estudio tenía planes para el personaje, así que le pidieron que lo borrase. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo se atreve? Por último, el director también ha dado a conocer una de las escenas más comentadas en su momento sobre la película, la cual al final no estuvo en el corte que se lanzó este pasado 18 de marzo, donde el Joker decía la famosa frase: "Vivimos en una sociedad donde el honor es un recuerdo distante". Ahora, como les decía, el director ha liberado dicha escena, la cual corresponde a la edición en blanco y negro de la película titulada Justice is Grey, tal y como había comentado hace unos días, diciendo que esta tendría algunas pequeñas cosas diferentes de la edición que se estrenó hace un par de semanas, además de que todo lo recaudado para esta edición era parte de una donación para algunos lugares que lo necesitaban.
Pero antes de ir con el final, si todavía no le diste like al video o no estás suscrito a este canal, te pido por favor que lo hagas, porque con ello me estás dando una gran mano para seguir adelante con todos estos videos y muchos más que estoy preparando para todos ustedes. ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Dicho todo esto, ahora sí ya vamos con el final de este video. Gracias. Y vamos a cerrar con lo que es la próxima película de Flash. Si hay algo que está todo el mundo convencido es que Warner Bros. Tiene un caballito de batalla para todo lo que es su reestructuración de su universo de películas, y ese es el film de Flash, que nuevamente está en el ojo de la información, dejando en claro para lo que servirá esta película. Dentro de pocas semanas darán inicio a las grabaciones para la película de Flash protagonizada por Ezra Miller, con Andy Muschietti dirigiendo el film, que a la vez tiene guión de Christina Hodgson. Actualmente el personaje ha tenido una especie de redención con el lanzamiento del Snyderverse, mostrando todo el potencial que tiene el velocista escarlata con este actor dándole vida en la gran pantalla. Pero como se sabe, su película podría borrar y modificar varias cosas de las últimas entregas de la gran pantalla, buscando rearmar un nuevo universo de DC. Ahora, desde The Hollywood Reporter, salen a comentar algunas cosas que más o menos les vine comentando en el último tiempo respecto a lo que será el fin en sí de la película, reestructurando todo, como también ha dicho la CEO de WarnerMedia Studios, Ann Sarnoff, con la idea de juntar todas las películas y series en un mismo universo. Es así como el final de la película presentaría un nuevo universo de DC donde estaría todo conectado. No se ha dicho cómo realmente, pero por ejemplo la película The Batman de Robert Pattinson y Matt Reeves estaría ubicada en una especie de Tierra 2 sin comunicarse con el resto. Pero lo más importante viene por el lado de que tenemos, por un lado, esta película sería el puntapié para la película en solitario de Supergirl, protagonizada por Sasha Cain, que recordemos estaba a cargo de su guion Oren Uziel, pero que fue un anuncio que se hizo hace un buen tiempo atrás. Y además también la película Flash serviría para aclarar el futuro de la Justice League. Esto es más que importante, y creo que lo que todo el mundo se está preguntando ahora mismo, respecto a qué será del futuro de la liga y si justamente en la gran pantalla le darán importancia. Junto a esto hay que recordar las recientes cancelaciones de New Gods y The Trench, porque ya en sí no encajaban en los planes actuales del estudio, como que Ava DuVernay, directora de New Gods, dijo que pronto habrían anuncios de Warner Bros. Respecto a los personajes de los nuevos dioses que también aparecen en el Snyder Cut. Así que todo está dando vueltas, y el tema principalmente es que para la película de Flash todavía resta más de un año, ya que estrena el 4 de noviembre de 2022. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, déjame tu like para saberlo y un comentario, que lo estaré leyendo para saber qué pensás al respecto. Así como, si no estás suscrito al canal, te invito a que te des una vuelta por los distintos videos. Y si te gusta lo que hago, te pido que te suscribas, porque no te das una idea de la ayuda que me estarías dando para seguir creciendo más y más. Dicho todo esto, nos vemos en un próximo video.